hunkigarria benetan oraintxe bertan ikusi duguna eta etzaigu aitzakia egokiagorik bururatzen orain honen arira edo honen inguruan solasalditxo bat izateko ez da inigo. Y para ello nos acompañan tres personas que conocen muy de cerca el deporte adaptado, así que vamos a recibir con un aplauso a algunos de ellos ya presentados anteriormente a Álvaro Ferrol, Javier Conde y Susana Gaitán. Bueno, para romper el hielo, Javier, si te parece, voy a empezar lanzándote una pregunta. Antes, cuando has recibido el premio honorífico Aquiles, has comentado que todavía el deporte adaptado tiene camino por recorrer, ¿no?, para alcanzar al deporte, digamos, que no es paralímpico. Supongo que, además, en tus inicios, esa brecha todavía sería mayor de la que es hoy en día, porque sí que es verdad que pasos ha habido o se ha avanzado, ¿no? No sé, ¿qué te parece que hay todavía por mejorar? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto queda para alcanzar? No sé, ¿qué nos puedes contar? Hombre, yo creo que se ha hecho muchísimo, ¿no? Yo tengo recuerdos de en blanco y negro del año 91 que empecé y ahora pues está en un color ya muy chillón. Está la cosa bastante interesante. Y todo ello, yo creo que tenemos que agradecer el trabajo que está haciendo el Comité Paralímpico Español, que ha tenido muchas dificultades, ¿no?, para poner en valía todo su trabajo, su constancia, para que esas distancias, como bien dices, de entre el deporte convencional y el nuestro, se vayan acortando, ¿no? Es un camino largo, de muchos obstáculos, y yo creo que de año en año se va viendo una mejoría muy grande en cuanto al trabajo del Comité Paralímpico. Y todo ello de la mano de, pues bueno, de los sponsors. O sea, hay que tirar de ellos para poder dar calidad de entrenamientos a los deportistas, que su calidad de vida sea lo mejor posible, ayudas en los estudios. Yo creo que está llegando a casi a la perfección, ¿no?, en cuanto al deportista que esté bien atendido. Susana, vosotras desde el Comité Paralímpico Español conocéis muchas historias, bueno, similares, parecidas a esta película que hemos visto, que además ha sido premiada en este FICA. Para vosotros no es una historia más, pero son muchas historias. Muchas historias de superación a las que dar apoyo, a las que acompañar, en esa necesidad de convertir el deporte en uno de los apoyos para la mejora en la calidad de vida de muchas personas que efectivamente optan por el camino del deporte adaptado, ¿no? Claro, para nosotros, bueno, pues estas historias que son excepcionales, para nosotros lo que son excepcionales son las personas. Tenemos muchísimos deportistas que nosotros les llamamos así porque es lo que debe ser. Nosotros luchamos porque el deporte no tenga adjetivos ni apellidos. Son deportistas de alto rendimiento y así les debemos de ver todos. Comentaba esta mañana Javi que aquí hay que mirar el crono y hay que mirar pues los récords y hay que mirar sus éxitos más allá de las discapacidades que, bueno, las enfrentan de una manera admirable y con unos valores que ya quisiéramos tener más implementados en la sociedad. Yo creo que vamos en el camino, pero bueno, al final es deporte de alta competición. Cierto ejemplo podemos ser todos al final, ¿no? Un deportista al uso, como ha comentado Javier, o un deportista, voy a ponerle el adjetivo en este caso, paralímpico, ¿no? Bueno, Álvaro, una pregunta sencillita. ¿Por qué apoyar este tipo de deporte o este deporte? En Liberty Seguros venimos apostando por discapacidad y deporte alta competición desde el año 2006, momento en el cual establecemos en nuestro libro blanco los tres pilares básicos alrededor del cual van a girar nuestras estrategias de comunicación y de responsabilidad social corporativa. Una vez fijados esos tres pilares o establecidos, entendemos que debemos ir de la mano con el Comité Paralímpico Español, por lo cual firmamos un contrato de patrocinio en el año 2007 y pasamos a formar parte del Plan ADO y a partir de ahí desarrollamos una serie de acciones o proyectos encaminados a apoyar la discapacidad a través del deporte entendida como alta competición. Algunos de los proyectos más relevantes que venimos desarrollando desde entonces es la carrera Liberty, que se celebra en Madrid. Hemos celebrado la 11ª edición este año, en la cual participan 10.000 corredores populares, 2.000 niños, y entre todos los participantes hay casi 450 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, es una carrera de carácter inclusivo que sirve para financiar otro de los proyectos de los cuales nos sentimos especialmente orgullosos, que es el equipo Liberty Seguros Jóvenes Promesas de Atletismo, ¿no? Tenemos el ejemplo aquí de Itxaso, que ha recogido el trofeo. Yo creo que ya no es una promesa, es una realidad. Nos ha representado en este verano en los europeos, ha conseguido dos medallas. Tenemos casos similares a los de Itxaso,
de otros atletas que han formado parte del equipo de promesas y actualmente pues ya representan al equipo español o forman parte del equipo español siendo campeones medallistas paralímpicos, y eso es lo que nos motiva, ¿no?, a continuar con este tipo de proyectos. Yo creo que el cierre o el proyecto abanderado ahora que tenemos es Se Salen, 8 atletas paralímpicos, 5 de verano, 3 de invierno, que yo creo que representan a todo el equipo paralímpico español. Nos gustaría tener más atletas, pero resulta imposible por un tema de presupuesto. Y lo que intentamos con este proyecto fundamentalmente son 3 objetivos, ¿no? El primero de ellos es acercar los valores del deporte paralímpico a la sociedad. El segundo de ellos es crear el mayor club de fans posible del deporte paralímpico y que puedan tener contenido y puedan seguir a los deportistas. Y el tercero, que yo creo que es el más importante, es colocar el deporte paralímpico donde se merece, ¿no?, que es por delante, que tenga la visibilidad y el reconocimiento que se merece. Muchas gracias. En este momento vamos a ofrecer la posibilidad ya a todo el público de realizar cualquier pregunta que quiera realizar a nuestros 3 invitados. Si es así, levantéis la mano y si, compañeros, podemos dar un poquito de luz de sala para facilitar esa labor, os lo agradeceremos. Entre tanto, mientras pensáis vuestras preguntas, Javier, hablamos a menudo del deporte como un medio para el bienestar personal, para el bienestar social, para la salud. Sin embargo, que un deportista adaptado, volvemos a los apellidos, si me va a permitir aquí, Susana, que recurramos a ellos, quizá ha tenido que dar muchas explicaciones a lo largo de su carrera para explicar el porqué de querer competir, de querer buscar sus marcas, de querer estar en la lucha en unos Juegos Olímpicos. En tu caso, ¿qué ha sido la necesidad que llevaba a Javier Conde a competir en el deporte de alto nivel, a buscar estar en los Juegos Olímpicos, y cuál ha sido ese beneficio que el deporte, en este caso, volviendo un poco al inicio de la pregunta, te ha aportado en tu vida y en tu carrera profesional? Hombre, en mi caso eso es algo atípico, ¿no? Yo hace 26 años yo pensaba que los Juegos Paralímpicos solamente daban cabida a personas invidentes, a atletas en silla de ruedas. No, era muy difícil ver en televisión a deportistas de mis características que pudieran participar. Yo estaba en el atletismo convencional y por una casualidad al final un seleccionador nacional me vino a una prueba, me dijo: oye, Javi, mira, con tu discapacidad puedes participar en un grupo determinado. Y claro, eso fue un shock para mí, no, pero para mis compañeros de entrenamiento, como que tú corriendo con los minusválidos, si tú no eres minusválido, joder. Claro que soy discapacitado desde nacimiento, ¿no? Pero a la gente le costó muchísimo y de hecho pues lo he pasado muy mal durante muchos años porque la gente no lo entendía. Hombre, ha habido ocasiones en las que he ofrecido mis brazos y mis manos a gente para pasar el fin de semana y no ha querido nadie. O sea, esa poca discapacidad, pero luego no la quería nadie. Entonces, pues bueno, ha habido años muy, muy complicados, pero lo mismo que yo estaba acomplejado, pues en plena pubertad, pues porque te gustaba una chavala, la otra, tal, todo el día metido con las manos en los bolsillos, y el deporte adaptado me ha servido para sacar las manos de los bolsillos, para llegar a meta, enseñar mis manos, estar orgullosa de ella, tener una autoestima increíble. Y eso lo veo todos los días con los grupos de trabajo con los que estoy, chavales con discapacidad intelectual, que pues la sociedad la ha ido arrinconando, ha ido creando un grupo, y cuando empiezan a entrenar, el ver que cada día se van superando hace de ellos pues unas personas pues bueno, con una calidad de vida muchísimo mejor de la que han tenido, con la autoestima por las nubes, la familia en mejores condiciones. Yo creo que el deporte en general, ya no solamente para las personas con discapacidad, nos sirve para tener mejor un poco la cabeza y bueno, en definitiva, si tenemos un ratito al día para poder hacer un poco de deporte, pues nuestra calidad de vida va a ser mejor. Yo creo que has dado ahí con la clave, que es la autoestima, ¿no? Ahí está, sí. Yo creo que el punto importante. ¿Hay alguna pregunta en el público antes de continuar? ¿No se anima nadie? ¿Tenemos micros por ahí? ¿Nadie se anima? Susana, hablaba Javier, como bien decía Narona, de la autoestima. En ocasiones supongo que uno de los retos a los que se enfrenta cualquier persona discapacitada es desestigmatizar la propia incapacidad o el problema físico, mental, el que sea que le haya tocado vivir, ¿no? Es
prácticamente uno de los principales retos, ¿no? O el principal todavía, muchos años después de aquel Barcelona 92 en que Javier y otra serie de valientes ya estaban rompiendo techos y buscando un nuevo horizonte, y todavía a día de hoy romper con esos estigmas, supongo que sigue siendo uno de los retos, ¿no? Del Comité Paralímpico y de los deportistas paralímpicos en este caso. Pues sí, porque a veces parece mentira, pero tenemos más barreras mentales los demás que barreras tienen nuestros deportistas. Porque vamos, ya quisiera yo tener unas barreras que me llevan al éxito, a conseguir las metas que me proponga. Muchas veces somos los demás y desde el Comité Paralímpico lo que tratamos es de comunicar a la sociedad, de mostrar lo que somos, lo que tenemos, lo que se puede conseguir, lo que está haciendo tanta gente, tantos de nuestros deportistas, para que se conozca y entendemos que así la gente pueda empatizar, porque sí que somos, creemos que la falta de empatía a veces pasa por el desconocimiento. Entonces, pues también nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en cambiar la forma de ver el mundo y que la gente pues vea la discapacidad de otra manera y la integre y la acepte y seamos una sociedad más justa. La integración yo creo que pasa por ahí, ¿no? Nada, creo que no se nos anima nada. Sí, venga, tenemos ninguna pregunta por aquí. ¿Cuál es el mejor momento y el peor momento que has podido pasar en tu vida deportiva? El peor y el mejor. Yo de todos los éxitos que he tenido me quedo con la maratón que gané en los Juegos de Sydney. Yo creo que ha sido mi mejor carrera por estrategia y bueno, yo creo que además venía de... Ese ha sido mi mejor momento. Perdón, voy a volver al principio. En cuanto al mejor momento, la vez que perdí mi invatibilidad después de 9 años, me quité un peso de encima increíble. Eso fue los Juegos de Sydney en el año 2000 y a partir de ese momento corrí muchísimo más liberado. Y luego el peor momento, pues aquí veo que hay mucha gente que es atleta o que ha sido atleta, pues cuando he tenido alguna lesión muy fuerte, ¿no? A falta de un mes para llegar a los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, de Atlanta, tuve una fascitis plantar y bueno, no, todos los días llorando en la pista, todos los días llorando que no llego. Y bueno, al final tuve la suerte de poder ir allí y llegar en buenas condiciones, pero ya sabéis lo que se pasa cuando uno está lesionado y se va acercando la fecha de la competición. Ese fue mi peor momento. ¿Tenemos alguna otra pregunta desde el público? Javi, yo sigo contigo. Otra pregunta. ¿Crees que los medios dedican o os dedican el mismo tiempo, el mismo lugar a vosotros que al deporte convencional, por llamarlo de alguna manera? ¿O ahí queda todavía gran camino por recorrer? Voy a tirar un poco de mi ascendencia gallega por parte de padre. ¿Tú crees que las mujeres salen en los periódicos cuando hacen méritos deportivos en primera plana como deberían salir? Creo que estamos de acuerdo, que por eso he dicho que todavía la brecha creo que es más grande, ¿no? Que es grande. ¿Qué crees que se podría hacer ahí? ¿Cómo podríamos hacer que eso cambiara? Te lo pregunto también como mujer, sí, porque a lo mejor aprendemos algo. Hombre, yo creo que hay que reclamar hacerlo con sentido, ¿no? Pero yo creo que tanto las mujeres como los deportistas paralímpicos o hombres y mujeres de deportes minoritarios tenemos que reivindicar nuestro espacio. Ya vale de tanto fútbol, de tanta tontería, de la camiseta que se ha comprado tal jugador y que se la ha perdido. Yo recuerdo una vez en un periódico nacional, no sé cuál es, que había perdido Cañizares la toalla que dejaba para secarse detrás de la portería. Una contraportada. Yo decía, lo quedaría yo por un trocito así de esa contraportada. Yo creo que las cosas han ido cambiando, pero todavía queda muchísimo. De vez en cuando abres el periódico y dices, esto no puede ser. Igual un día que ha ganado Carolina Marín, igual un campeonato del mundo, y ese día pues ha jugado el Real Madrid contra el Sporting de Chufa, y el Sporting de Chufa y el Real Madrid en portada. Eso no puede ser. La brecha entre el
deporte rey, los deportes cercanos al rey y los deportes minoritarios, la brecha entre el deporte femenino y el deporte masculino, que lamentablemente todavía existe, la brecha entre el deporte adaptado y el deporte convencional. Tenemos muchas brechas y muchos retos que afrontar todavía y probablemente esta sea la mejor conclusión con la que podemos enfrentarnos a la recta final de este Festival Internacional de Cine y Atletismo, que hay un camino por recorrer, que sigamos recorriendo juntos en la medida de lo posible ese camino y que todavía siga habiendo gente que nos siga inspirando como Javier Conde y como otros tantos deportistas que nos han acompañado durante esos días en este Festival Internacional de Cine y Atletismo. Lo hicimos el primer día, el único del mundo. Esperemos que el próximo año en Donostia siga teniendo la misma fuerza, más interés si cabe, y grandes protagonistas como tú, Javier, y como personas como nos han acompañado en este coloquio, como Álvaro, como Susana, que nos sigan dando luz sobre lo que el atletismo y el deporte en general nos pueden dar en la vida diaria. Halaxe da, ba, orain bukatzeko, eskerrak eman berriz guztioi gurekin izanagatik, eta datorren urtean ere hemen izatea espero dugu. Tenemos una foto de familia que realizar. Cierto. Así que vamos a pedir a todos los protagonistas de este Festival Internacional de Cine y de Atletismo que nos acompañan hoy, que lleguen a este escenario junto con nuestros protagonistas del coloquio de hoy para que hagamos esa foto de familia. Vamos a ir recibiéndoles con un aplauso, si es que están ya preparados. Si nos acompañan los miembros del jurado, sabemos que estaba por aquí también Bob Beamon. Van a entrar desde allí. Venga, pues vamos a. Juancho Sabadí, el director del FICA, también al que recibimos con un aplauso. Campeón de campeones también. En México, 68 marcó aquella plusmarca histórica en el salto de longitud. Bob Beamon, gurekin da. Miurka Montalvo, una campeona olímpica también como Ruth Beitia. Y Cristina, parte de la organización. La labor organizativa de este Festival Internacional de Cine y Atletismo. Y todos los miembros del jurado, gurekin jaun andreok, fikaren epaimahaia. Jarri, jarri. Ahí estamos, con Salvador Martín Mateos, con Bárbara de Estefanis, con Micael Lasser, con Susana Soto, con Lourdes Bañuelos. A Ruth Beitia la hemos citado, José Ra Álvarez también en la labor organizativa de este festival. Solo nos queda daros a todos las gracias, la enhorabuena por este festival FICA en su primera edición. Eta zuei berriz ere eskerrak datorren urtean, espero dugu que ya goizatea, esperemos vernos el año que viene en este festival. Gracias a todos, eskerrik asko. Goizan.